Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. La Secretaría Distrital de Movilidad dio a conocer que en las últimas horas el distrito presentó precisamente un documento que lo que busca es ponerle la lupa, esto a los vehículos tipo ciclomotor en la capital. El distrito prepara las medidas que se tomarían frente a los ciclomotores. Ciclomotor, vehículo de dos ruedas con motor de combustión interna o eléctrico de cilindraje no superior a 50 centímetros cúbicos. Los automotores tipo ciclomotor, por su similitud tanto con las bicicletas como con las motocicletas, presentan riesgos similares de siniestralidad vial, siendo los actores más vulnerables en la movilidad de la ciudad, ya que al no contar con una carrocería o coraza que los proteja, su cuerpo recibe directamente los impactos generados por la energía cinética que resulta de los choques. El documento establece que los ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos de combustión interna solo se pueden movilizar cuando circulen en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, transiten por el respectivo carril, no podrán transitar sobre las aceras, andenes, ciclovías o ciclorrutas. Conductores y acompañantes deben usar el casco y portar chaleco reflectivo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Es muy importante el tema de vigilancia. Para que este tipo de vehículos no incumplan estas normas básicas. Según el Ministerio de Transporte, los conductores deben tener la documentación en regla. Los conductores de los vehículos tipo ciclomotor o tricimoto deberán contar con licencia de conducción como mínimo de la categoría A1. También deberán contar con SOAT y revisión técnico-mecánica. Por ahora, el proyecto de resolución está publicado para comentarios de la ciudadanía.